La Secretaría de Desarrollo Económico del municipio de Chía ha venido realizando diferentes jornadas agropecuarias en varios sectores de la ciudad de La Luna. Tomado cada una de las veredas, iniciamos en la vereda de Tiquisa, donde logramos identificar y llevar unas carpas que hacen parte de la dirección, llevamos el vivero en pleno, llevamos a los profesionales, a los agrónomos, a los ingenieros agrícolas, y también hizo partícipe todo el equipo de trabajo que tenemos, tanto agrícolas como veterinarios que hacen parte del equipo. Hicimos la brigada, nos encontramos con grandes personas que hacen parte de un proceso descuidado de muchas administraciones pasadas que nunca han visto una muy buena función del vivero. Hoy ya tenemos un vivero adaptado a las necesidades, donde plantulamos, donde entregamos semillas, donde entregamos abono orgánico, sólido y líquido, donde hacemos una asistencia muy rigurosa para consolidar proyectos productivos. Es dejar de hacer asistenciales y dejar de hacer asociativos, pasar a ser asociativos y pasar a ser industria o empresa a partir de esas asociaciones. La primera instancia de Tiquisa llegamos a más de 45 usuarios nuevos que no tenía la dirección de agropecuaria para atender. Después de Tiquisa pasamos a Fonquetá. En Fonquetá lo mismo, conseguimos grandes proyectos, grandes propuestas, y vamos tratando de caracterizarlos y llevarlos a un feliz término en la cual ellos tengan realmente un acompañamiento real por parte de la dirección. Hoy nos encontramos en Cerca de Piedra, también haciendo la misma capacitación y el mismo seguimiento, y vamos a pasar por las siguientes veredas. Tendremos Hierbabuena, tendremos Fagua, tendremos los demás sitios, la balsa que también se logra, y después haremos una gran en el parque principal para empezar a hacer todo el tema de huertas urbanas. Todo lo de las periferias en el tema de veredas es asistencia técnica agrícola y pecuaria, en donde queda uso del suelo agropecuario semi-intensivo para proyectos de mediano y gran escala. Luego nos venimos a un territorio urbano para hacer un tema de caracterización a proyectos como las huertas urbanas y seguridad alimentaria. Según Edwin Torres, secretario de Desarrollo Económico del municipio de Chía, este tipo de trabajo puede generar una mejor economía en algunos hogares del municipio. Sin duda alguna, nosotros podemos confiar y creer que si tenemos un gran equipo de trabajo como es entre veterinarios y agrónomos, con el vivero como lo tenemos hoy, que me gustaría mucho tener la posibilidad de mostrarle en unos 2 o 3 meses que vamos a tratar de hacer una implementación de 5 proyectos de hidroponía para apoyar esos 7 o 5 proyectos asociativos. La idea es que ellos tengan una comercialización constante, la idea es que ellos se posicionen en el municipio, y llevando esa gran ventaja o esa gran primicia que nos dio el alcalde es de posicionar al municipio como Chía compra Chía, generar un proceso proteccionista y un proceso en la cual los pequeños y medianos productores tengan la oportunidad de comercializar en su territorio, en restaurantes, en la red de restaurantes, en la plaza de mercado y en estos espacios que se están habilitando para ellos.